chavales de la escuela de fútbol de Real. Siguiente escuela, recibamos con un fuerte aplauso a la Escuela Municipal de Chura. Un fuerte aplauso para ellos también.
Seguimos a los chavales del CDK El Puntal. Un aplauso para ellos. Siguiente escuela, Club Deportivo Alberca. Siguiente escuela, Club de Fútbol Abarán. Un aplauso para ello.
siguiente escuela, ADM Lorquín. Y se van preparando los chavales del ADE Sutina. 81 escuela esta temporada, más de 3.000 jugadores en las categorías pre-Benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil. Van preparando los chavales de la escuela de fútbol Esparragal.
y recibimos a la Escuela de Fútbol de Granero. Un aplauso para ellos. Siguiente escuela, que se preparen los chavales de Jardín Nuevo. Recibimos a los chavales de la Escuela de Fútbol San Miguel. Santo Meta. Thank you.
además en las, un campus específico de porteros que organiza este año por la primera nacer. Siguiente escuela. Sangre de la Cruz de Fútbol. Siguiente escuela, AD Palmeral. Siguiente escuela, Escuela de Fútbol Municipal de Totana. Guadalupe. Siguiente escuela, Club Deportivo Plus Ultra. Siguiente escuela, cumplimos con un aplauso a la Escuela Femenina Club Estrella Granada. Thank you.
Siguiente escuela, Alquerías Fútbol Base. Siguiente escuela, Asociación Deportiva San Lorenzo de la Seca. Femenino.
Siguiente escuela. Escuela Federativa Pilar Amaya. Siguiente escuela. Escuela de fútbol de Beniazar, Club de Fútbol. Siguiente escuela, Escuela de Fútbol Base de Fuente de Fútbol. Siguiente escuela, recibimos con un fuerte aplauso a las chicas de Murcia Fémina. Siguiente escuela. Ciudad de Archena, Club de Fútbol. Siguiente escuela, recibamos con un aplauso a los chavales de la Escuela de Fútbol Ronda Sur.
Siguiente escuela. Nueva Galvetia Juvenil. Venga, chavales, te quedan 6 o 7 escuelas nada más para hacer la foto oficial de este año. Siguiente escuela. Agrupación Deportiva. Escuela de Molina. Deportivo Hacienda Gran. Siguiente escuela. Se van preparando los chavales de la Asociación Deportiva Rincón de Seta. Estamos retransmitiendo en directo a través de la página web de la Federación de Fútbol www.ffrm.es todo el acto. Todas las personas que se encuentren en su casa, si quieren llamar, estamos retransmitiendo todo el acto a través de la página web de la Federación de Fútbol www.ffrm.es. Siguiente escuela, Escuela de Tiñosa, Fútbol Club. Y recibimos a la última escuela de la tarde. Con un fuerte aplauso, Club Atlético Torrevella. Clausura.
Vamos a poner a todo el mundo de pie, vamos a formar, vamos a hacer la foto oficial. Nos ponemos, por favor, todas las escuelas de pie, mirando hacia la tribuna, hacia vuestros padres, por favor. Los compañeros de la federación, por favor, que pongan a todas las escuelas mirando hacia tribuna. Vamos a hacer la foto oficial. Y ahora, cuando hagamos la foto oficial, vamos a hacer el mismo recorrido pero a la inversa. La primera escuela que ha entrado va a pasar por delante de la mesa presidencial y se le va a poner a cada chaval una medalla. Hay dos escuelas que no están mirando hacia la tribuna. Levantamos todos la mano, hacemos la foto con un compañero que hay aquí arriba, encima del palco, hacemos la foto oficial y que sepan que a partir de la semana que viene pueden encontrar todas las fotos de este acto en la página web de la Federación de Fútbol, www.ffrm.es. Todos los chavales con la mano levantada, aquí arriba, todos con la mano arriba, todos saludamos a vuestros padres y ahora le damos todos los padres un aplauso a todos. Y ahora, la primera escuela que ha entrado, que es... la escuela de fútbol de Raal, va a desfilar por delante de la mesa presidencial, donde se le va a poner, se le va a imponer una medalla a cada uno de los participantes. Un aplauso para ellos. Lo primero, poniéndose, por favor, las personas, los directivos de la federación que se pongan detrás de la mesa, por favor, van a pasar todos los chavales y se le va a poner una medalla a cada uno de ellos. Adelante, club. Nos estamos preparando. Thank you.
partidos específicos de punteros que organiza por vez primera la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Además, todos los días se organiza por semana y todos los días vamos a terminar en el Parque Acuático Terra Natura. Siguiente escuela. Escuela de Fútbol de los Gables. Un aplauso para ellos también, que se vayan incorporando a la fila.
y damos el pie a los chavales de la Chena Atlético. Y le damos un fuerte aplauso a los chavales. Este año ha participado en la Escuela de Santiago Mayor. Siguiente escuela, CDK en Punta. Siguiente escuela, recibimos a los chavales del CD Alcobajas. Que se vayan preparando los chavales del Barrio del Club de Fútbol, que es una escuela muy numerosa también, que se vayan preparando aquí en fila. Vamos a mantener el terreno de fútbol con las escuelas que ya han pasado por la mesa presidencial, por favor. Recibimos a los chavales del Mar Menor, un aplauso para ellos también. Y ahora vamos a la siguiente escuela. Y vamos a la escuela de la ADN del otro. Se va incorporando, por fin, y por favor, ahora.
llamamos a los chavales de la escuela de fútbol Espagalar.
Seguimos con los chavales del Club Deportivo Chavalito.
las escuelas que ya han pasado por la mesa presidencial a la otra medalla, por favor que abandonen el terreno de juego y que vayan saliendo de esta vibración.
escuela Estrella de Año. Muchas gracias.
nuestro.
la Escuela de Fútbol Base en Puente Tocino. Thank you.
vayan preparando los jugadores de Ronda Sur. Estamos despidiendo las tres últimas escuelas. Ha sido una tarde muy intensa. Se van preparando los chavales de toda la familia. Siguiente escuela, Asociación Deportiva de Madrid. Llamamos a los jugadores de la Escuela de Fútbol Hacienda del Árbol. Despedimos a los chavales de la Escuela de Fútbol de Molina, recibimos a los chavales de Hacienda del Árbol y por último a la última escuela de esta tarde, la última de las 81 que han participado esta temporada en la Liga de Escuelas. Despedimos también a los jugadores integrantes de la Asociación Deportiva Rincón de Sevilla. Nuestro agradecimiento a todas las escuelas que han participado este año en la Liga Interescuelas. También nuestro agradecimiento a los jugadores de Real Murcia, Iván Amaya, Isaac Llobet. También al Real Murcia por cedernos este
este escenario de nueva nómina para realizar una clausura de la Liga Interescuelas. Y despedimos a todos los participantes hasta el año que viene. Muy buenas tardes.